Pueda hacer, pero aún mejor. Lo dudo. Apuesto a que no puede posar tan bien como yo. Jonas Bot, hora de hacer la pose. Me ha superado. Bueno, apuesto a que no puede jugar badminton tan bien como yo. Después de todo, gané un premio en los Juegos Caninos de badminton en Westminster, mención honorífica, ¿eh? ¡Impresionante! Les diré esto. ¿Qué tal un juego? Jonas Bot contra ustedes dos. ¿Dos contra uno? ¡Ah, seguro que sí! ¡Vamos, Jonas Bot! ¡Lánzanos la pluma! Con placer. Ahora derrotaré a Doggy Pony en el badminton mientras mejoro la calidad de vida en el parque de Unicity. Bueno, Jonas Bot y yo tenemos algunos deberes que hacer. Que tengan un día lindo. ¡Tú también! ¡Se dice un buen día! ¡Wow! Ese Jonas Bot es muy especial. ¡Nosotros somos especiales, Doc! Lo sé, Pony, pero tú tienes tu colita de pelo. ¿Y qué tengo yo? Solo brazos cortos y un lindo ladrido. ¡Es muy lindo! ¿Qué más quieres? Bueno, si yo fuera un robot, eso sería muy increíble. Yo creo que eres perfecto tal como eres. Pero si eso es lo que quieres... ¿Qué? Colita de pelo, mágica serás. Espera, ¿qué? ¿Qué vamos a...? ¿Qué sucede? Y convierte ya a Doc en un robot. ¡Increíble! Pony, me siento increíble. ¿Pensabas que antes podía
acabar? Bueno, mira esto. Mira lo que encontré. Estos mejoran con el tiempo. Estoy impresionado y alabado. Oh, bueno, me encargaré de la parte lodada. Oye, ¿qué haces? ¡Wow! Eres muy bueno. Y alto. ¿Por qué estás flotando en el aire, Tom? Oye, yo tengo propulsores. ¿Ah? ¡Oh! Esto es más difícil de lo que parece. Oye, cuidado, ardilla. Está bien, ya lo domino. Soy Dogbot y puedo volar. Ese sí que es un robot con estilo. Parece que tenemos un nuevo robot. Es un robot con estilo. De acuerdo, Pony. ¿Qué tal un pequeño paseo volando? Bueno, creo que encaja con nuestro objetivo de probar cosas nuevas. ¡Wow! Oye, parece que Jonas Bot está haciendo una escultura y es bastante buena. ¿Sí? Pues yo soy mejor. Estás muy competitivo hoy, Doc. No soy Doc, soy Dogbot. Y me gusta ganar. Oh, bueno. Nada mal, Jonas Bot. Pero puedo hacer una escultura mejor. Lo siento, Dogbot es un poco competitivo. Sí, pues soy el mejor escultor. Sí, Jonas Bot también lo es. Tranquilo, sea amable. Aunque todavía sigue hablando extraño. Veamos quién es mejor. Hagamos esculturas de Bonnie. Acepto. Posa, caballito, te esculpiremos. ¿A mí? Ah, está bien. O tal vez. Tranquilízate, Jonas Bot. Este Dogbot me desafió. Debo ganar ahora. Jonas Bot, harás lo que yo te diga. Oye, ¿acabas de hacer eso? Lo siento, Jonas. Debo derrotar a Dogbot en la escultura. ¿Derrotarme? Oh, no lo creo. Jonas Bot está fuera de control. Doc se pone así en la pista de baile a veces. ¿No es así, Doc? Solo posa, Pony. Vamos a esculpirte. Está bien. Qué rudo. Diría que empataron. Definitivamente. En ese caso, nuevo desafío. Acepto. ¿Puedo dejar de posar ahora? Puedes. Gracias. Cuando quieran. Oye, Dogbot, debo decir que extraño a mi amigo Dog. Oh, qué dulce. ¿Qué tal un juego de rayuelas? En la luna. De acuerdo. Jonas, tenemos que detenerlos. Se están yendo a la luna. ¿Pero cómo? Mi controlador está roto. ¿No tienes otros dispositivos para que podamos volar hacia el espacio? Ahora que lo dices, así es. Debería llegar en cualquier... Próxima parada, la luna. ¡El Dronicus! ¡Tu increíble dron volador! ¡Pero tamaño gigante! Sí. Y lleno de facilidades para los viajes espaciales. Es mi hobby. Creo que tengo un atuendo para viajes espaciales. ¡Música espacial, por favor! ¡Gracias! ¿Para qué es la red para mariposas? Para atrapar mariposas. Es mi hobby. Muy bien. ¡Andando! ¡A la luna! Ahora, ¿dónde están? Más allá, Capitán Jonas, junto a los cráteres. Vaya, ¿ellos realmente van a jugar rayuela en la luna? Aluniza, Jonas. Si mi magia se desvanece aquí, ¿quién sabe qué podría pasar? Ya podemos comenzar a
saltar. Vamos a competir ahora para que yo gane y diga ja y ja ja. Comienza a saltar, robot. ¿Qué te parece esta? Pues no me gusta mucho. Jonas Bot se queda sin energía. ¡Y Doc Bot va a desaparecer! ¡Ya se desvanece mi magia! ¡No! ¿Qué? ¡No puedo dejar de taladrar o decir Robot caminando. ¡Jonas, se están volviendo locos! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Pony! Todos los robots tienen un botón de encendido y apagado. Si queremos detenerlos, tendremos que apagarlos. Pero Doc Bot fue creado por arte de magia. No tiene botón de encendido y apagado. Pero tal vez podría... ¡Oye, Doc Bot! ¡Jonas Bot tiene un botón de encendido y apagado! ¡Por favor, apágalo! ¡No hay problema! ¡Ya lo tengo, Pony! Oh, y ese es el Doc que yo conozco y amo. Siento muy raro. Doc tiene a Jonas Bot y es un perro normal de nuevo. Tenemos que rescatarlos, pero ¿cómo? ¡Mi red para mariposas! ¡Ay, soy muy bueno! Atrapa esas mariposas espaciales, Pony. ¡Los tengo! Hola. Sí, Pony, estuvo bien ser robot por un día. Pero, desde ahora, ser el Doc regular me parece suficiente. Y yo nunca cambiaría a mi mejor amigo por un robot. ¿Oh? Oye. Oh, pues sin ofender, Jonas Bot. No me ofendí. Cada día, algo nuevo haremos los dos. Nacho Love. It's a great disgrace. Show me higher. Higher. Right in the poorest face. Show me higher.